Iniciamos la conferencia del técnico de la selección boliviana, el profesor Antonio Carlos Sago. Comenzamos con la primera pregunta. Muy bien, damos inicio a la conferencia de prensa de la selección boliviana. Comenzamos con la primera pregunta, Paola Calle, Tigo Sport. Profesor Marcelo, presidente, muy buenas tardes. Profesor, la primera consulta para usted, debut con victoria, le salió todo a la verde esta tarde. ¿Cómo vio a sus dirigidos? ¿Se hizo lo que podía en este poco tiempo? ¿Cómo evalúa el rendimiento del equipo? Marcelo, ¿cómo te sentiste en el cambio que se vivió, en toda la ovación de la gente en ese momento que salías? Y si nos puedes contar un poco qué te decían tus compañeros que también estuvieron emocionados. Presidente, ¿qué le puede decir a este equipo en esta victoria? Hemos tenido poco tiempo de trabajo, pero ya sabíamos que sería así. Yo creo que hicimos un buen partido, nos descontrolamos un poco, tal vez ahí en el final del primer tiempo e inicio del segundo tiempo, pero después fue un partido bien controlado, ¿no?, en la fase defensiva. En la fase ofensiva también hemos tenido chances ahí para ampliar el marcador. Yo creo que lo más importante era la victoria esta tarde y la hemos logrado. Esto era nuestro objetivo final. Muy buenas tardes a todos. La verdad que muy emocionado desde que entré a la cancha, desde que llegué a mi convocatoria. Yo sabía que iba a ser así porque la selección representa todo para mí. Y imposible no emocionarse con el estadio, gritando tu nombre, con la ovación, imposible. Yo creo que no hay un jugador que no pueda sentir la emoción que yo sentí hoy. Casi 17 años vistiendo esta camiseta, las lágrimas pesan en este momento. Y como dijo el profe Sago, hicimos un gran partido.
todos los chicos querían regalar esta victoria al pueblo y regalármela a mí, y se sacaron la infundia para que podamos ganar. Yo creo que hicimos un gran partido, obviamente, que siempre falta mejorar en competencias importantes como eliminatorias, y bueno, lo que todos me decían y lo que el presi, lo que el profe Sago me han dicho desde que llegué, es que me quede. Y bueno, tenemos una charla pendiente con el presidente de la federación en Uruguay, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo felicitar a todo el plantel, a todos los muchachos, ha sido un esfuerzo enorme, al profesor Sago también, su debut con victoria. Agradecer a toda la hinchada por ese apoyo incondicional al equipo, a la selección de todos los bolivianos, a ustedes también, a las amigas y amigos de la prensa. Sé lo que se siente sufrir en cada uno de los partidos de la selección, y ustedes los veo también sufrir junto a nosotros, agradecidos por todo su trabajo. Ahora, como bien lo decía Marcelo, tengo un desafío personal. Tengo que persuadir todavía a Marcelo para que no nos deje. La Verde lo necesita, así que vamos a tener una larga conversación. Siguiente consulta, Daniel Suazo, FM Bolívar. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Marcelo, presidente. Primero a los tres, gracias. Gracias por regalarnos esta victoria, gracias por ganar este compromiso. La pregunta va para el profesor Antonio Carlos Sago. Profesor, ¿cómo se siente el brasileño? ¿Cómo se siente Antonio Carlos Sago tras ganar este compromiso en su primera experiencia como entrenador y darle la alegría a todo un país? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha vivido este compromiso desde un principio? Tal vez nerviosismo. ¿Cómo se ha sentido? Gracias. Me siento, creo que como Marcelo se sintió ahí en Brasil cuando llegó, porque conquistó los brasileños muy rápido, ¿no? Yo aquí también, te juro que no esperaba un cariño tan grande por parte de los hinchas, por parte del pueblo boliviano, ¿no? Como hablo siempre, soy una persona muy tranquila, una persona simple, camino por la calle, hablo con todos, pero esto me emocionó mucho ahí en el final del partido, y lo que más quiero es intentar regalar algo más grande a toda Bolivia, ¿no? Para esto hay que contar con todos, con la unión de todos, para que podamos empezar a soñar con un cupo en el próximo Mundial. Siguiente consulta, Iván Borges, Código Deportivo. Presidente, Marcelo, profesores, Antonio, muy buenas tardes y felicidades por la victoria. Marcelo, tú lo decías, ¿no? ¿Cómo te sientes al ver a tus jugadores, a tu selección, dar todo por ti en la cancha para que te regalen esta victoria? ¿Y si te hace pensar poder quedarte, de tener al profesor Antonio Carlos Sauer, el presidente, a tu lado y que te den una última chance para poder ir al Mundial a anhelar tu sueño? No, la verdad que los chicos se pasaron hoy con todo. Desde que entramos al camarín con el profe Sago, que yo sé que él quiere dejar algo para el fútbol boliviano, y se notó en la primera semana que él ha llegado acá, que tiene ideas, tiene concepto de juego, no solo nacional, sino internacional, por toda su carrera que él ha tenido. Entonces, eso es importante, que nosotros los jugadores sepamos que tenemos un entrenador clase A y que puede cambiar muchas cosas. Que le demos esa confianza, y hoy se la dimos al profe, al hincha, y me regalaron esta victoria. Yo muy agradecido con todo, la verdad que me emocioné bastante. Hoy fue un día, y no sé cuándo lloré tanto en mi vida, y la verdad que yo estoy muy feliz por haberle regalado esta victoria a todos los bolivianos, que es lo que me deja más contento en este momento. Continuamos con Sergio Guardia, Éxito Sport. Profesor Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá a la derecha, profe. Marcelo, presidente Fernando, buenas tardes. Profe,
Inicialmente, la semana pasada, habían ciertas críticas, ¿no?, por la convocatoria, pero usted hoy mostró que hizo las cosas muy bien, rompió moldes, le dio minutos a Miguel Terceros, que no tenía minutos usualmente, Carmelo tampoco, hizo algo diferente y le salió muy bien y dio alegría a los bolivianos. ¿Cómo llevó tal vez este proceso de hacer cosas distintas y evaluar jugadores distintos? Y Marcelo, mi consulta inicial era que parecía que la decisión ya estaba tomada, ¿no?, con la ovación al final del partido, con la emoción en el himno, pero ahora parece que las cosas pueden salir de otra manera. Con lo que comentas, ¿qué te llevó a cambiar de opinión o qué te lleva tal vez, qué te motivó a pensar que puedes continuar en la selección? Bueno, hay siempre críticas en una convocatoria, ¿no? Esto es normal, pero creo que hicimos pensando y pensando bien en este partido y en el partido ante Uruguay, principalmente ante Perú, que teníamos que ganar, ¿no? Yo creo que independiente de los nombres, los jugadores que estuvieron ahí en la cancha hoy dejaron todo, jugaron con amor, ¿no?, a Bolivia, esto es lo más importante. Ahora hay que pensar adelante, ¿no?, intentar siempre mejorar. Tenemos un otro partido difícil ante Uruguay y vamos a intentar jugar con la misma gana, el mismo amor que hemos demostrado hoy aquí en el Cilis. Mira, la decisión fue tomada y fue muy difícil, así como en mi conferencia en Santa Cruz lo dije, ¿no? Yo ya lo di todo por mi selección, todo. Yo creo que no me resta nada. Yo hoy intenté darle una última victoria a todos los hinchas, junto con el equipo, y se las dimos. Gracias a Dios salimos victoriosos, una alegría para nuestro país que la necesita. Y hay que darle esa oportunidad que todos los bolivianos quieren, ¿no?, a los más jóvenes. Nosotros tenemos una selección hoy con muchos chicos que necesitan oportunidades y la van a tener con el profe Sago, porque ustedes se dieron cuenta, con el equipo que entró hoy, da oportunidades a los más chicos y es así que se consiguen nuevos jugadores, nuevas esperanzas para la selección. Y no sé qué más puedo decir, ya lo di todo, toda mi carrera dentro de la selección lo dice prácticamente todo y vamos a hablar porque el presi también ya me invitó a hablar, vamos a seguir charlando sobre lo que viene. Siguiente consulta, Adrián Salles, Fútbol Manía. Acá, profesor, ¿cómo está? Acá a la derecha, ¿cómo está Marcelo? Presidente, buenas noches, primero gracias por esta victoria, es evidente de que todo el pueblo boliviano está feliz. La primera pregunta para Antonio Carlos Sago, con 21 puntos se va al Mundial, profe. Si no existiera esa posibilidad, yo creo que usted no hubiera aceptado venir acá. Entonces, para usted ese sueño está vivo, se puede conseguir la clasificación del próximo Mundial. Y una pregunta para el presidente y para Marcelo, y quisiera que me la respondan los dos. Primero, para ti, Marcelo, sé qué es lo que sientes por Bolivia, por la selección, y no creo que sea tan difícil convencerte de que te quedes por el amor que le tienes a esa camiseta que es la de todos. Y la misma para el presidente, ¿no? Creo que no va a ser tan difícil convencerlo a Marcelo porque me parece que el amor que le tiene Marcelo a la selección y la selección también con Marcelo es fundamental en este momento para que se quede, que es un jugador fundamental para la selección boliviana. Gracias. Creo que tenemos que soñar siempre, ¿no? Porque con 21 puntos son prácticamente 7 victorias. Y ahí hay que soñar. Aún si no fuese para soñar, yo creo que tenía aceptado el invito, porque creo que tenemos muchas cosas que hacer aquí en el fútbol boliviano también. Así, lo que puedo contribuir, voy a contribuir. Esto lo tengo en mi cabeza y voy a trabajar mucho también para que podamos siempre mejorar. Y hay que soñar, ¿no? Esto es importante. Hay que tener un objetivo, ¿no?, ahí adelante. El objetivo es
un cupo en el próximo Mundial. Sabemos que es difícil, pero yo creo que tenemos condiciones para llegar ahí. Mira, si yo pudiera ser eterno, nunca me saldría de la selección. Así como lo dije anteriormente, creo que hay que dar paso a los futuros jugadores de la selección boliviana. Yo estoy seguro que el profe Sago puede encontrar un próximo Marcelo Martín acá para ayudar a la selección y dejar muchos goles. Si lo hace, seguramente nos va a ayudar a que gritemos muchos goles. Yo ya en otra área de mi vida, seguramente, pero yo nunca me quiero salir de la selección. Ese es mi deseo. Yo nunca me quiero salir de esta selección. Y si el profe me invita a seguir con otro trabajo, yo siempre voy a estar a disposición de poder ayudar a mis compañeros, a poder ayudar al profe. Yo ya se lo dije a casi todos mis compañeros que yo no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar en ningún momento, que siempre voy a estar al lado de ellos intentando ayudarlos en lo que yo pueda con toda la experiencia que tengo. Así que a disposición siempre de mi país, como lo he hecho siempre, la representé muy bien durante toda mi carrera y la voy a seguir haciendo. Bueno, creo que toda Bolivia conoce el cariño que le tiene Marcelo a su país, cariño que le tiene al fútbol y sobre todo a la selección boliviana. Así que vamos a conversar con Marcelo. Yo sé que ese cariño va a permitir que la experiencia de Marcelo pues sea también transmitida a los demás seleccionados. Continuamos, Juan Pablo Mamani, Bolivisión. Profe Carlos, Marcelo, ingeniero, ¿cómo están? Buenas tardes. La primera pregunta para Marcelo. Yo sé que hay una charla pendiente, pero ¿de qué dependería si el presidente que lo tiene a su lado le dijera que se quede en la selección? Y la otra para el entrenador de la selección, ¿dónde marca Bolivia la diferencia en este partido? ¿En ese gol de Henry Vaca es donde le da mayor tranquilidad y ahí se marca la diferencia? Marcelo. Y esta charla está pendiente. Yo no sé qué el presi quiere hablar conmigo. Yo, la verdad que vamos a charlar. Como le acabo de responder a tu compañero, yo nunca voy a abandonar la selección, jamás. Mi número y mi carrera lo dice, que yo amo esta camiseta, amo mi país. Y yo voy a seguir hasta el final. Puede ser en otra área. El presi ya decidirá lo que vamos a hablar, lo que vamos a charlar y como le dije antes en mi conferencia, yo ya lo di todo por mi selección y es la hora de dar el espacio a los más jóvenes. El comportamiento, la actitud también, ¿no? Yo creo que fueron importantísimos para que pudiésemos hacer un buen partido, ¿no? Certamente el gol de Vaca nos dio un poco más de tranquilidad. Era importante salir en ventaja en este partido porque la selección venía de 4 resultados de derrotas, así que era importante para dar un poco más de confianza a los jugadores también. Eso yo creo que fue muy importante, ¿no? Pero el comportamiento, actitud, lo que ellos dejaron ahí en la cancha, yo creo que fue importantísimo también. Espero que podamos hacer lo mismo en el próximo partido y continuar siempre creciendo. Siguiente pregunta, José Quino, Deporte Total. ¿Cómo está, profesor? Presidente Marcelo, felicidades por la victoria que han tenido el día de hoy. Felicidades por el rendimiento y por darle la alegría a mucha gente, a muchos hinchas de la selección. La pregunta es para el profesor Sago. Profe, se viene un partido complicado, en una cancha complicada también, que puede determinar que este momento de la selección que pueda ser mucho mejor. ¿Cómo se planifica este partido? Y además a Marcelo. Marcelo, ¿en qué posición te gustaría estar si es que aceptas esta charla con el presidente? Hablamos tal vez en la formación de las categorías menores. Gracias.
Hasta ahora hemos enfocado todo en el partido de esta tarde, ante Perú. Hemos trabajado siempre todo intentando hacer el mejor para este partido. Yo creo que tenemos un partido muy difícil ante Uruguay, pero esto vamos a empezar a hablar mañana, ¿no? Porque hoy hay que disfrutar esta victoria muy importante que hemos logrado y nada, descansar y empezar a entrenar mañana y a partir de mañana pensar en Uruguay. Mira, yo creo que esa pregunta es para el presidente. Yo sigo vigente, solo estoy completando un ciclo dentro de la selección y nada, ustedes lo van a saber más adelante. Yo creo que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y como el profe lo acaba de mencionar, nosotros tenemos que prepararnos para un gran partido que es contra Uruguay y todo puede pasar en esos partidos. Estamos con la confianza ahí y vamos a ir a intentar hacer un gran partido ahí en Uruguay. Continuamos con Fabián Angulo, Máquina Deportes. ¿Cómo están, profesor, Marcelo, presidente? Felicidades por la victoria. Muchísimas gracias por regalarnos estas alegrías. Bueno, la primera pregunta para el presidente de la Federación. Presidente, la opinión de Carlos Antonio Sago, usted ha tenido la confianza en el técnico que sí ha salido campeón con Bolívar. ¿Qué opina ahora de esta victoria con la selección boliviana? Técnico que debuta, gana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Marcelo, la opinión, ¿qué le puedes decir a esa gente joven que ahora está en la selección boliviana, que ha marcado también la diferencia el día de hoy? Y profesor, se puede hablar más del tema de Jair Reynoso. Usted también le ha dado la confianza a Miguelito Terceros el día de hoy. Eso, su opinión acerca de estos dos jugadores, por favor. Bueno, todos conocemos el trabajo que ha realizado el profesor Sago en Bolivia, en nuestro país, conocedor de nuestro fútbol. Sabe jugar muy bien en la altura y creo que toda esa experiencia se ha visto reflejada en este compromiso. Contento, porque toda Bolivia necesitaba saborear esta victoria, más aún todos los que estamos involucrados en el trabajo de la selección. Mucho esfuerzo y necesitamos ganar. Desearle el mejor de los éxitos al profesor Sago y felicitar a Marcelo y a todo el plantel. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Mauricio Panoso, El Deber. No, está bien. Necesitamos reír un poco porque ganamos. Alegría, tenemos que ganar. ¿O no? Alegría, hermano, tenemos que... Vamos. Hay que, yo estoy queriendo brindar aquí ya con el profe. Lo estamos dando para el camarín, pero bueno. Porque no se gana siempre. Sufrimos durante estos partidos, ¿no? Sufrimos y ahora ganamos y hay que festejar. Obvio, tranquilo. Vamos a estar ahí porque queremos ganar a Uruguay. Y todo se renueva, ¿no? Y me acabo de olvidar tu pregunta. Sí, Marcelo, no, con todo gusto. Obviamente hay que estar alegres por esta victoria. Y te decía que... Ah, los chicos, ya me olvidé. Exactamente. Ya me acordé acá. El mensaje sí para los jóvenes. No, el mensaje yo se lo he dado siempre. O sea, siempre que he podido durante toda mi convocatoria he estado ahí presente con tantos jugadores que si hoy le preguntabas a los más jóvenes seguramente te van a decir que uno siempre está ahí intentando hablarle como si fuera un papá, dándole consejos y los mismos siempre. Bueno, el jugador que es inteligente escucha una vez, dos y lo hace y llega lejos en su carrera. Entonces yo creo que la experiencia no solo mía sino de otros compañeros que tengo dentro de la selección siempre fue importante, porque no es fácil tomar la decisión que tomó el profe Sago hoy de poner a Miguelito en un partido tan importante para nosotros y es la única manera de poder probarlo en partidos así y que le vaya bien y que se vaya soltando y que vaya jugando como hay otros jugadores jóvenes también, y esos chicos uno tiene que prepararlo y yo siempre que pueda voy a estar ahí para cualquiera de ellos como lo he estado casi 17 años.
Pensé que el presidente iba a decir que iba a renovar mi contrato hasta 2030, pero dejamos para una otra oportunidad, ¿no? Así que de Miguel y Jair, Jair es el goleador del boliviano del campeonato boliviano. Es un boliviano prácticamente porque vive acá hace mucho tiempo y yo creo que merecía esta oportunidad en la selección y reemplazó a Marcelo ahí muy bien, muy bien. Así que pensamos, sí, futuramente en llamarlo una otra vez porque es un jugador experiente y un jugador importante en este momento. De Miguel juega en la liga más fuerte de Sudamérica. Yo creo que merecía esta oportunidad. Jugó muy bien el primer tiempo. Tal vez no apareció mucho técnicamente como lo sabe hacer, pero tácticamente fue muy importante para nosotros. Cansó un poco, que es normal también, ¿no? Sale del llano para venir acá a jugar a 3.600. Todos cansan con 4 días para se preparar. Así que es un jugador que hemos contado para este partido, para los próximos partidos y para el preolímpico también, porque tenemos el preolímpico en enero y para mí tenemos una selección muy buena, sub-23. Así que después del partido ante Uruguay vamos a empezar a trabajar para el preolímpico, vamos a ver lo que vamos a hacer, pero sería importante ya de antemano contar con los mejores, sub-23 que tenemos. Última pregunta, Mauricio Panoso, El Deber. ¿Qué tal? Buenas tardes por acá. Marcelo, preguntarte qué cambió por ahí a principio de esta etapa, de este ciclo, el rumbo al Mundial 2026. Estabas muy entusiasmado quizás por poder llegar a esta cita mundialista. Y del otro lado, Fernando, ¿qué se le puede ofrecer a Martins justamente? ¿Cómo seducirlo para que justamente se quede? Sus compañeros también lo han dicho, que van a tratar de convencerlo, que se sienta cómodo y demás cuestiones, pero parece que todo sigue en puntos suspensivos. Después que no digan que fue plata, ¿no? Porque yo nunca la necesité viniendo a la selección. Siempre busqué lo mejor para todos. Y no va a ser eso, no aprecio nunca, nunca. Por lo menos conmigo nunca va a ser eso. Profesional, siempre, como lo fui siempre en esta selección. Y nada, yo creo que lo que vamos a charlar con el presidente, ustedes lo van a saber. Ustedes lo van a saber en breve. No hay que darle mucha vuelta porque ya está. Yo quiero festejar la victoria de hoy con mis compañeros, con el profe y bueno, muchas gracias por todos ustedes, por tantos años juntos y yo sé que esta va a ser la última conferencia acá en La Paz, así que mi cariño para todos. Lo quiero mucho y espero que futuramente estemos aquí dando buenas noticias para poder ir a un mundial, ¿no? Que es lo que queremos todos. Bueno, yo te voy a responder a nombre de todo Bolivia, agradeciendo a Marcelo por estos casi 17 años de amor a la verde, amor a su selección, amor a su país, por todo ese talento que ha mostrado y ha representado a Bolivia, al fútbol boliviano a nivel internacional. Marcelo, muchas gracias a nombre de todo Bolivia por todo ese cariño, ese amor a tu país. De verdad, necesitamos muchos más Marcelos en el fútbol boliviano. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la conferencia de prensa.